Costco is a phenomenon. It's an artistic phenomenon. Indigenous people were mining silver here in Taxco before the arrival of the Spaniards. And in the 16th century, Hernán Cortés turned over this region to his two sons. The period right after the revolution is pretty much a quiet time in Taxco. The mines were not as productive, and there wasn't a lot of actual silver making in the town itself. William Spratling arrived in 31, and everything changed. William Spratling started his professional life as an architect in New Orleans. He was inspired to come to Mexico to do drawings of colonial buildings and write articles and books on this architectural treasure that was Taxco. He published a book in 31, but the publisher ran out of money, so he made no money. And he was at wit's end about how he was gonna live. And it was suggested to him that he should use the silver combined with his incredible ability as a draftsman and design jewelry and hollowware. So he found a couple of goldsmiths and they made very, very simple designs. The success was enormous. By 1938, he had 150 people working for him, and he had expanded beyond silver to include furniture, tinware, copper, rugs, and textiles. He chose as his model and inspiration pre-Columbian art. This has had enormous influence in the visual arts of Mexico, and in particular, in Taxco. And it's not like they just make Quetzalcoatl heads. It's they take various motifs and expand upon them. Trabajé durante mucho, sí, que son 9 años casi con Guillermo Spratling, los cuales también me sirvieron de mucha experiencia, porque trabajar con el señor, aunque él no tocaba la herramienta ni la plata, él podía inclusive sacar los diseños y los dibujos muy bien hechos. Pero casi le marcaba uno como croquis, por decir, porque no le gustaba definirlos muy bien. Entonces, eso era un trabajo para la persona que se lo desarrollaba. Eso le servía a la persona que quería desarrollarse, quería superarse, porque si no, yo lo hubiera corrido. Spratling removed himself from the day-to-day overseeing of the workshop itself. He was always there, but he turned it over to the maestros. It was the people in the workshop who had control and ownership of what was happening to them on a day-to-day basis. The focus on the people who actually did the production of the silver, in a way, brought life to the concepts of the revolution. Trabajé con Don Guillermo desde el 59 al 67 que murió. Y ya posteriormente, al morir él, pues todos los trabajadores empezamos a poner nuestros talleres por sí mismos. Mi hijo empezó desde los 7 años, poco más o menos, 8. Lo empecé a tener aquí, ya saca más cosas más bonitas. Principalmente dentro de lo moderno que se está usando y cosas más voluminosas, más de ornato. Pero sí creo que sí están saliendo nuevas generaciones de diseñadores. Se ha estado haciendo nada más que en pequeñas producciones, vamos, porque también son piezas muy elaboradas, ¿no? Entonces, que llevan procesos de 2 meses, por ejemplo, las licoreras, esculturas igual, joyería 1 mes probablemente, o sea. Pero sí tratamos de hacer unas buenas piezas, como lo que era antes en la época buena de Taxco. These pieces are hand-wrought, they are beautifully executed, and they have spectacular designs. Many of these young designers come with deep roots in the traditions of Taxco.
Yo nací aquí en Taxco. Crecí toda mi infancia en esta calle en la que estamos, que es Eucaliptos, en el barrio de Pedro Martín. Pues yo crecí jugando dentro del taller de platería de mi papá, Ezequiel Tapia. A lo mejor no es bueno que yo lo diga, pero aprendió un poquito de mí. A través del tiempo, ella misma se fue perfeccionando, digamos. Dice el dicho que la alumna supera al maestro. Jorge. Y en mi caso yo trabajo con artesanos, sobre todo con Jorge Mundo, con el que llevo mucho tiempo trabajando. Cartoneado lo hacemos, taladro, ahí le metemos ¿qué alambre? Un alambre grueso, como de unos 3 milímetros. Ok. ¿Va? Sí. Ya mucha tecnología para hacerlo, porque te permite repetir muchas piezas, pero nosotros, un poco por gusto, lo seguimos haciendo a la vieja forma. El proceso de la cera perdida es una técnica muy antigua. Entonces, lo que hacemos es tener unas láminas de cera y con las manos y modelando, a veces con ayuda de un poco de calor, vamos dando la forma, algo más o menos como esto, que con estos estiques de metal y el calor que se les queda, pues vamos tallando la cera hasta llevarla a esta delgadez. Tenemos que, le llamamos hacer el árbol, ¿no? Entonces lo que hacemos es montar la pieza para soportarlo sobre la base del cubilete. Hay que asegurarlo para que no flote en el investimento. Y aquí adentro vamos a vaciar el investimento. El investimento esperamos que seque bien. 100% seco, si no burbujea. Y la pieza ya no sale. Este es un vaciado en centrífuga. Esta centrífuga se necesita de un crisol. Sale toda la cera, se funde y automáticamente la centrífuga hace con la fuerza que tiene, hace que entre toda la y salga así la pieza. Por medio de calor, la cera se pierda. Por eso es cera perdida, ¿no? Se pierde la cera y en el lugar de la cera entra el metal. Todos los diseñadores por aquí hemos sido influenciados por William Spratley. Todo el desarrollo de la platería en Taxco está influenciado por él. La historia comienza con mi abuelo, Antonio Castillo. Él, de muy joven, trabajó en los talleres de William Spratling, que empezó la firma Los Castillo con sus hermanos en el 54. Posteriormente, mi mamá, Emilia Castillo, pues se enamoró de la platería y empezó su propia marca. Yo, de pequeña, jugando en los talleres aquí y con las piezas de mi mamá, nos empezamos a involucrar, a crear piezas. Y después conozco a Eduardo, me enamoro de Eduardo, y viene él a rancho, bueno, le decimos rancho, pero son unos talleres, casa, jardines, aquí es donde vivimos. Después, viendo los talleres, cómo manejan la plata, se fascina con el metal y empieza su marca de joyería. Everything that we do in the workshops is inspired in nature. It's based on these organic, wonderful forms that you can find in the sea or in the jungle. And we try to reinterpret that movement and that organic feel to something so stiff as metal. My mother, Emilia Castillo, rediscovered this technique of fusing pure silver directly onto the porcelain. We make the mold. It goes in to be glazed, and then it's taken up to apply the silver. It's very laborious work. There's about 13 or 15 people involved in the process of this piece. Sobre un maniquí dibujé esta pieza, una maqueta de papel. Posterior a este dibujo, elaboro una serie de planos. Con estos planos, martillamos chapas. Se pegan sobre ellas los dibujos, se cortan,
Posterior se hace todo el proceso de limpieza, se lima, se pule, demás. Y posterior se procede con un plano de ensamble. En el caso de esta pieza, es un despiece de más de 200 piezas. Todos los remaches, soldados uno por uno, todo cerrado uno por uno. El resultado es el prototipo. Cuando ya tengo resuelto esta pieza y veo que funciona a la perfección, o no a la perfección, pero que funciona bien, procedemos a elaborar el mismo trabajo, pero ahora en plata. No somos plateros ni joyeros, somos diseñadores. Y, por supuesto, hay que agradecer a nuestro equipo de trabajo, porque sí, o sea, aquí están las ideas, aquí están las sinfonías. Necesitamos a la orquesta y creo que tenemos a la mejor orquesta. Gracias a ellos es que hemos logrado todo esto, entonces. What Spratling got started evolved into something way beyond anything he could have dreamed of. Tasco became this incredible destination for many intellectuals and artists. My grandparents had the first tourist hotel in Tasco. The Hotel Tasqueño register shows, Rockefellers signed it, people like George Gershwin, Leopold Stokowski, and Mae West. The artist, Howard Cook, painted a mural in the Hotel Tasqueño. He said, "Would you mind if I paint something here at the hotel?" And my grandmother said, "Sure." And so he painted a mural on the wall of the Tasqueño. When Howard Cook was given the commission to paint the WPA mural in the San Antonio, Texas post office, one of his models is my grandmother. Many of those artists who later participated in the WPA murals actually painted murals here in Mexico before going back to paint in the United States. I think it is impossible to overestimate the incredible contribution of the three great mural artists of the 20th century in Mexico, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, and José Clemente Orozco. The muralists here in Mexico created a sindicato or a syndicate, and they only would take workmen's wages. The idea being that they were not some fancy artists, they actually were workers. This concept was not lost on the artists who came down here. George Biddle went back and spoke to Franklin Roosevelt about the idea, and during the Depression, the concept of the WPA was formed to pay some salary to artists in various communities to paint murals. These WPA murals depict the people who live and work in that community. Those murals are now a part of the story of that community.